¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Luna Ferrer. El día de hoy vamos a preparar una receta deliciosa. Vamos a preparar unas migas. Se le llama migas porque pues viene de la palabra de las migajas del pan. Entonces va a ser una receta deliciosa. Yo la voy a estar preparando con res y con pollo. Puedes prepararla únicamente con el consomé de pollo y te va a quedar riquísima. O puedes prepararla solo con el pollo o solo con la res. O también puedes prepararla con carne de puerco. Es una receta deliciosa, pero ¿sabes qué? Muy fácil. Esta receta a mí me encanta por lo fácil que es y por el sabor tan delicioso, porque es un platillo que nos queda riquísimo. Por favor, si te gusta la receta, no te vayas a olvidar de suscribirte, regálame un dedito arriba y comparte este video. Yo soy Luna Ferrer y ¿cómo le vamos a hacer? Pues vamos a darle. Los ingredientes al final del video. Si tus bolillos no están duros, los vamos a poner en la sartén o en el comal. Una vez crujientes, los vamos a rallar con el rallador y así formaremos las migas de nuestro pan. Ahora vamos a cortar bolillo en cubitos para formar nuestros croutones. En nuestra sartén vamos a agregar un chorrito de aceite y vamos a agregar una cucharada de mantequilla. Por favor, utiliza mantequilla, que no sea margarina. Recuerda que el aceite es fundamental para evitar que nuestra mantequilla se queme. Una vez derretida, vamos a agregar nuestras migas de pan. Y las dejaremos en flama baja aproximadamente durante 2 minutos. Reservamos. Vamos a poner nuestros chiles, nuestro diente de ajo y nuestra cebolla en un comal y los vamos a tener en constante movimiento. Recuerda que los tenemos en movimiento para evitar que nuestros chiles se amarguen. Los chiles ya se encuentran sin semillas y sin venas. Les agregamos agua y los tendremos durante 10 minutos en flama baja. Una vez blandos, los dejaremos reposar durante 10 minutos y llevaremos a la licuadora. Vamos a agregar un poco de agua, agregamos la cebolla, el diente de ajo y sal al gusto. Licuamos. En la cazuela vamos a agregar nuestras migas, agregamos nuestro chile previamente colado . Agregamos la carne. Agregamos el pollo previamente cocidos. Y agregamos el consomé. Agregamos unas ramitas de epazote y dejaremos al fuego durante 20 minutos.
Rectificamos el sabor de sal. Servimos. Vamos a poner un trozo de carne de res, pollo. Agregamos un chile de árbol previamente asadito. Agregamos nuestros croutones. Y mira, así de ricas quedan nuestras migas. Para 6 porciones vamos a utilizar media pechuga de pollo, 500 gramos de champarete de res, 3 bolillos, 5 chiles guajillos, 2 chiles de árbol, unas ramitas de pasote, 1/4 de cebolla, 1 diente de ajo y 1 cucharada de mantequilla. ¿Qué te pareció nuestra receta de las migas? Deliciosas, ¿verdad? A ver, vamos a probarla, a ver qué tal nos quedó. Está riquísima. ¿Sabes qué? El tip para que estas migas te queden riquísimas es la mantequilla. No vayas a dejar de ponerla. Por favor, si te gustó la receta, no te vayas a olvidar de suscribirte, regálame un dedito arriba y comparte este video. Yo soy Luna Ferrari y nos vemos para la próxima receta. ¡Bye!